Ministerio Público intenta secuestrar las actas con los resultados electorales de la primera y segunda vuelta. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se oponen y afirman que esto eliminaría toda la certeza de los resultados de las elecciones. El fiscal Curruchiche dice que la acción intenta rescatar la democracia, pero declara bajo reserva toda la información del nuevo caso. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que todos los involucrados en esta nueva acción contra las elecciones deberán responder por este allanamiento. La reparación de la vía amenazada por un socavón en la zona 5 costará 17 millones de quetzales y obligará al cierre de vías en la calzada La Paz por largos periodos. Mientras muchos familiares siguen indagando por el paradero de las víctimas del asentamiento Dios es Fiel, una familia de Escuintla recibe el cadáver de la madre de una familia de 8 que fue encontrada. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes, un día cargado de mucha información, sobre todo en temas nacionales. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos, gracias. Como hemos dicho, todo preparado, todo listo para que usted esté bien informado. Y precisamente para iniciar esta emisión, nos vamos a enlazar hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde está nuestro compañero Henry Montenegro. Allí la FESI ha estado desarrollando un allanamiento por más de 9 horas con la intención de sustraer las actas físicas con los resultados de las votaciones. Henry, te escuchamos. Muy buenas noches. Alberto, María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, quiero contarles que acá acaba de caer un aguacero en el sector de la zona 1, sin embargo, acá permanece aún el cerco policial y también esta cinta amarilla que ha sido colocada en el perímetro de la sede central del Tribunal Supremo Electoral en la zona 2 de la capital. Como ustedes pueden observar al fondo de estas imágenes que les comparte mi compañera María René Gaitán, aún se encuentran los vehículos que esperan a las decenas de fiscales que se encuentran en el interior de la sede del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Bueno, quiero contarles que aún persiste esta intención de parte de los fiscales de sustraer las cajas en donde se encuentran las actas número 4 y número 8, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta electoral. Desde aproximadamente eso de la 1 de la tarde, lo que ha pasado acá es que ha comenzado el escaneo de cada uno de estos documentos. Primero por parte de los fiscales, tomando en cuenta que su intención también es de sustraer en físico estas actas originales, pero también en digital. Sin embargo, también el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un escaneo para poder tener una copia de la información que pueda ser llevada por parte de los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en este caso bajo reserva, pero que del cual algunas fuentes han revelado detalles, por ejemplo, que es esta la información que han solicitado los fiscales quienes se encuentran en la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral al interior de este sitio. Para ponerlos en contexto, este es el cuarto allanamiento que se lleva a cabo en instalaciones del TCE, ya que recordemos que en su momento se hizo en la sede del Registro de Ciudadanos, en donde funciona organizaciones políticas, luego también se hizo uno en recursos humanos de este lugar, y el tercer allanamiento fue en el centro de operaciones del proceso electoral hace algunas semanas en el Parque de la Industria, y hoy tenemos una cuarta diligencia en la sede central del Tribunal Supremo Electoral, en donde a eso del mediodía han llegado los grupos de fiscales en estos automóviles que usted observa, y también se le colocó este cordón policial, así como también esta cinta de evidencia para poder tener resguardada el área, y se ha cerrado la puerta, la cual ha permanecido de esa manera durante toda la jornada, ya que los fiscales permanecen adentro. Incluso al momento que comenzaba el allanamiento, las personas o los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, algunos de ellos se comenzaron a retirar de la sede. Una fuente nos señaló hace algunos minutos que ya se estaba coordinando la logística para salir de este sitio, sin embargo, hasta este momento no se tiene certeza de a qué hora podría finalizar o incluso cuántos días podría llevarse esta diligencia de allanamiento acá en la sede central del Tribunal Supremo Electoral, en donde nosotros permanecemos, y que pese a la lluvia que ha caído hace algunos minutos, aún continúa en desarrollo esta diligencia por parte del ente investigador, de la cual, como repito, lo que se ha mencionado es que es un caso que se encuentra bajo reserva y que, según el MP, no tiene relación con el caso del partido Movimiento Semilla. Henry, muchísimas gracias por ese reporte tan actual
estás en vivo, en directo, y tú que has hablado con todos los actores de esta situación, ¿cuál es la importancia que tienen estas actas que hoy el MP busca sustraer? María Luisa, para ponerlos en contexto, el acta número 4 es el acta donde se encuentra o el documento con la información de cuántos votos obtuvo cada uno de los partidos políticos en cada una de las 24 mil mesas electorales el pasado 25 de junio y también en la segunda vuelta del 20 de agosto. Incluso en horas de la tarde había una declaración de la presidenta del TSE que señalaba que existe temor de que al momento de que pueda ser secuestrada este documento puede existir algún tipo de manipulación, tomando en cuenta la información que cuenta este documento, ya que ahí también se establece, por ejemplo, cuántas personas acudieron a votar a cada mesa, cuántas papeletas no se utilizaron, cuántos votos fueron válidos, cuántos son nulos y cuántos inválidos. Ahora, en cuanto al segundo documento, hablamos del documento número 8. Este es el que es firmado por los fiscales de los partidos políticos al momento de que concluyen las audiencias de revisión de escrutinios y con el cual se certifican los resultados de cada una de las mesas. Es decir, que posterior a que hayan concluido ya los alegatos o las inconformidades de las agrupaciones políticas en la mesa el día de las votaciones, en esta acta número 8 se certifican esos resultados y ambas son enviadas acá a la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde son resguardadas luego de que hayan pasado por las juntas municipales. Henry, hablabas de la acta número 4 y del documento número 8, pero quisiéramos dimensionar de cuántas actas estamos hablando en este momento que se busca sustraer. Alberto, claro, esta pregunta que me haces es muy importante, justamente por lo que mencionaba de que esto podría tardar mucho tiempo. Por ejemplo, no hay una cuantificación de cuántas horas o días podría tardar. La situación es esta: son en total actas de 24.585 mesas que funcionaron en la primera vuelta electoral. Hay que multiplicar esta cantidad por 5 porque es la cantidad de tipos de elección. Hablamos de más de 122.000 actas solo de las número 4 que corresponden a la primera vuelta electoral. A esta debemos de sumarle un total de 24.000 actas más que corresponden a la segunda vuelta de elecciones. Es decir, estamos hablando solo del documento 4 de más de 144.000 documentos, hojas que deben de ser escaneadas acá en la sede del Tribunal Supremo Electoral, y es justamente esta la dimensión de la cantidad de documentos que deben ser extraídos. Además, a esto tenemos que sumarle también la de la documentación o el acta número 8, que es un documento también luego de las audiencias de revisión de escrutinios. Es decir, estamos hablando de cientos de hojas de documentos que el Ministerio Público busca escanear de forma digital como también sustraer de forma física desde acá a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Pero estas son las imágenes en vivo que le estamos trasladando desde este sitio, donde ya han transcurrido más de 9 horas desde que comenzó este cuarto allanamiento por parte del Ministerio Público. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias, Henry, por ese reporte. A ti y a todo el equipo en vivo y en directo para Guatevisión, lo que sucede en este momento, pero tenemos más noticias. Así es, seguimos hablando del tema porque el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, durante el allanamiento aseguró que el caso se encuentra bajo reserva y calificó las diligencias como un rescate a la democracia. Al mismo tiempo, arremetió contra la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Yo por el momento no puedo revelar mayores detalles de lo que más o menos se ha indicado, pero quiero aprovechar también la ocasión para decirles de que el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, trabaja con objetividad, con imparcialidad. Estas diligencias son, nosotros lo consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía de este país que ha sido violentado. La soberanía de este país ha sido mancillado por la OEA, por la Unión Europea, por gobiernos extranjeros. Entonces, por eso es de que son estas diligencias para asegurarle al pueblo de Guatemala que estas investigaciones son serias, son objetivas. Yo entiendo que muchos representantes de lo digo con mucho respeto, de ustedes que representan los medios de comunicación, pues en algún momento han sido parte de ese ataque que hay, ese boicot que hay, que ponen al Ministerio Público en contra del pueblo de Guatemala, pero creo que más adelante, cuando ya el caso ya no esté bajo reserva, yo con mucho gusto les daré a conocer todos los detalles de esta investigación. Bueno, y ante las declaraciones de Rafael Curruchiche, quien se llamó a sí mismo defensor de la democracia, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, dijo estar en desacuerdo. Yo pensaría que es todo lo contrario, al igual que usted, porque la democracia, hubo un ejercicio democrático en dos fechas, el 25 de junio y el 20 de agosto, y fueron los ciudadanos los que se manifestaron, expresaron su voluntad.
y no tenemos nosotros noticias de que los ciudadanos estén dudando de lo que ahí expresaron. Son grupos que creemos que no aceptan los resultados. Nosotros también lo lamentamos, porque al ser árbitros no, nosotros no podemos tener ninguna preferencia, por supuesto, ni ningún color, ni nada. Sin embargo, sí somos celosamente respetuosos de la voluntad de los ciudadanos. Ese es nuestro trabajo. Y hay una incomprensión de ese mandato que nosotros tenemos. Estamos erigidos para eso. Entonces, por esa razón es que nos preocupa muchísimo, porque al contrario, esto hace que palidezca nuestra democracia con estas acciones. En este sentido, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron dos acciones esta tarde en respuesta al allanamiento de su sede a cargo de la FESI. En una conferencia de prensa, condenaron la actuación del Ministerio Público y llamaron a la población a estar vigilante. Dos amparos fueron presentados esta tarde por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante la Corte de Constitucionalidad, en respuesta a los allanamientos realizados este 29 de septiembre por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Estos allanamientos tenían como objetivo obtener las actas 4 y 8 que contienen los resultados electorales. Con los amparos presentados, los magistrados buscan que cesen las acciones por parte del Ministerio Público, las cuales calificaron como excesivas. Son dos acciones en realidad, las cuales estamos presentando ante esta alta corte para que de una manera interina conozcan, dado que se está vulnerando no solo esto, sino también se está poniendo en riesgo el orden constitucional de nuestro país, puesto que la estabilidad política y social del país está ahorita en riesgo dado estos acontecimientos. Violar la cadena de custodia es algo muy grave y si no se ve así lo lamentamos muchísimo. Irma Palencia aseguró que los magistrados del TSE no se oponen a ser fiscalizados y señaló que la intención de las acciones del MP es desestabilizar y deslegitimar el proceso electoral, ya que consideran que han sido excesivas. Nosotros no nos oponemos a ser fiscalizados. Si quieren escrutar, que lo hagan, pero hay formas. También la forma importa, no de esa manera, secuestrando documentos donde son los únicos que tenemos para resguardar los originales, donde se resguarda la voluntad de los ciudadanos. Eso es lo que celosamente estamos custodiando y que sí creemos que ya es un ataque sistemático en virtud que este es el cuarto o quinto allanamiento. El Tribunal Supremo Electoral instó a los funcionarios electos a defender la democracia y realizó un llamado a la ciudadanía para que esté vigilante frente al riesgo de quebrantamiento del orden constitucional. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y utilizando la plataforma de la red social X, el binomio presidencial electo se pronunció ante el llamado que hizo el Tribunal Supremo Electoral sobre defender la democracia. La vicepresidenta electa Karin Herrera aseguró que existe un ataque directo y sistemático en contra de la democracia guatemalteca, razón por la que se debe proteger, respetar y defender. La decisión que se tomó en las urnas el pasado 25 de junio y el 20 de agosto. Mientras que Bernardo Arévalo insistió en que existe una intención golpista en el proceso electoral. Además, con un comunicado de prensa, el binomio anunció a la población que debe hacerse valer el derecho de libertad de expresión y manifestación de forma pacífica. Y el fiscal del partido Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero, aseguró que la agrupación electa acuerpará el llamado realizado por el Tribunal Supremo Electoral y asimismo solicitó a la Corte de Constitucionalidad que juegue el rol de defender la Constitución de la República. Los últimos actos por parte de los golpistas Rafael Curruchiche, Freddy Orellana y Consuelo Porras demuestran ese atentado en contra de la pureza del proceso electoral y en contra de la decisión que las y los guatemaltecos tomaron el 25 de junio y el 20 de agosto del presente año. Por tal razón, pedimos a la Corte de Constitucionalidad que juegue en este momento el rol importante de defender el orden constitucional. Y el subsecretario de Estado del gobierno estadounidense, Brian Nichols, se pronunció en sus redes sociales y condenó
el operativo del Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Condenamos al Ministerio Público el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral. Buscaremos la rendición de cuentas para quienes participen en los esfuerzos para socavar la transición democrática hacia el presidente electo Bernardo Arévalo. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes guatemaltecos, dice la postura del subsecretario de Estado del gobierno estadounidense. Por otra parte, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenó este nuevo allanamiento de la FESI en la sede del Tribunal Supremo Electoral y la solicitud de retirarles la inmunidad a los magistrados. En este comunicado afirmó que el allanamiento refleja un permanente asedio sin fundamentos ni motivación clara del Ministerio Público y que constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios. La OEA también asevera que el Ministerio Público ignora a la comunidad internacional, que pide respetar los resultados de las elecciones, y que la Fiscalía ejerce un abuso extremo del mecanismo de la reserva judicial para evitar dar información a los involucrados en los casos penales. Además, los observadores recalcan que el fiscal Rafael Curruchiche viola flagrantemente la soberanía del pueblo guatemalteco. La fabricación artificial de delitos y de acusaciones es una acción gravísima por parte del Ministerio Público, cuya actuación es una violación intolerable a la Constitución, lo remarcó la OEA. Y asimismo, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos se pronunció al respecto. Además de condenar el allanamiento, denunció que se trata de una violación a la ley electoral y de partidos políticos y agregó que no debe ser tolerada por las instituciones de justicia ni por la ciudadanía. La AMOE ha denunciado una excesiva judicialización del proceso electoral en Guatemala y permanecerá en el país durante el proceso de transición de gobierno hasta que se lleve a cabo la toma de posesión el próximo 14 de enero. A propósito de todo lo que está ocurriendo, la alcaldía indígena de Sololá, en conferencia de prensa, dio a conocer que llevará a cabo una movilización pacífica en varios puntos del país para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal de la FESI Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana. De esta manera estamos extendiendo la cordial invitación a todo el pueblo de Guatemala a que se unan a la movilización del día lunes, ya que se agotó el diálogo, pues los pueblos originarios han perdido la paciencia, pues nos han obligado a movilizarnos. Por supuesto, va a ser una movilización pacífica hasta que sea contestada la petición. Bueno, y el lunes estarían bloqueando y cerrando carreteras en Chichicastenango, Quiché. Varios audios circulan en redes sociales advirtiendo de estas acciones que buscarán la renuncia de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche del MP. Varios audios circulan en grupos de la aplicación WhatsApp en donde anuncian bloqueos de carreteras y el cierre total de Chichicastenango, Quiché para el próximo lunes. Esto para apoyar las protestas en donde se exigiría la renuncia de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche del Ministerio Público, así como del juez Freddy Orellana. En los audios se explica que las acciones serán por varios días. Para el día lunes se va a cerrar todo lo que es tienda, molinos, carreteras, iglesias, todo en la comunidad. Se va a empezar a hacer los bloqueos desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Se va a paralizar todo, van a cerrar todos, despensas, tiendas, instituciones, escuelas, se va a cerrar definitivamente. Debido a estos anuncios, varios centros educativos del municipio suspenderán las clases por varios días para proteger a sus estudiantes, tanto en el área urbana como en la rural. Consultado el director departamental de educación, aseguró que desconoce de estas acciones. Conocimiento de lo que se me manifiesta, ¿verdad? Las clases están normales, ¿verdad? Para cumplir los 180 días de clases que se han planificado, ¿verdad? En este ciclo escolar. La verdad que no había ninguna información así oficial. Los bloqueos de carreteras afectarían al departamento porque este municipio es el principal acceso a Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Vamos a cambiar de tema porque la Fiscalía contra la Corrupción presentó un escrito formal de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Gerardo David Hernández García, Luisa Fernanda Villagrán Méndez y Gerardo Arturo Fuentes Rubio por el delito de fraude.
De acuerdo con la tesis fiscal, Gerardo David Hernández en su calidad de viceministro de Salud y Fuentes Rubio en su calidad de director del Hospital de Chimaltenango intervinieron en las fases de solicitud de pedido, publicación de oferta electrónica, adjudicación, orden de compra y pago de los procesos de compra. Esto consistió en 770 compras adjudicadas mediante la modalidad de compra directa con oferta electrónica. Para ello, convocaron a una reunión al personal que laboraba en el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Nacional de Chimaltenango, que participaría en las diferentes fases del proceso de compra. Les dieron órdenes y ejercieron presión para que realizaran la documentación orientada a adjudicar y pagar las compras a la entidad Voltar Intermedia Sociedad Anónima, de la cual es el representante legal la sindicada Luisa Fernanda Villagrán Méndez. Esto implicó la cantidad de 67.737.291 quetzales, un monto que le fue pagado sin cumplir con los términos de referencia ofertados. El servicio de garantía sobrevalorando el costo, además de incumplir con la entrega inmediata de 580 equipos, los cuales no se localizaron en el hospital. A esta hora de la noche tenemos información de última hora y es a través de un contacto telefónico porque tenemos en línea a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada Irma Palencia, para justamente hablar de lo que está ocurriendo en el país. Magistrada, la saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por interesarse en esto que nos está ocurriendo. Gracias, magistrada. Bueno, saber su opinión definitivamente sobre esta situación que se está desarrollando en este momento, pero ya son más de 9 horas que se realiza este allanamiento allá en la sede del Tribunal Supremo Electoral por parte de la FESI. Su opinión, su postura ante esta situación. Sí, muchas gracias. Pues estamos preocupados, por supuesto, desde que inició la diligencia y como usted bien lo dice, más ahorita nuestros colaboradores tienen más de 14 horas de estar trabajando y según les anunciaron los fiscales que se encuentran a cargo, van a trabajar hasta que concluyan. Esto puede decirse que se lleva toda la madrugada porque son millones de documentos, son muchísimos y que están escaneando, pero ellos insisten en que los van a secuestrar, que esa es la orden que les autorizó el juez. Pero nosotros no teníamos la totalidad de documentos escaneados, entonces no podemos, además la orden es que se los lleven en digital y físicos, entonces por esa es la razón que están ahorita escaneando para llevarse las dos formas, pero sí estamos muy preocupados, María Luisa, porque en realidad viene la hora de la diligencia, esto sigue. Y realmente, si nos hubieran pedido los documentos de la forma que hubiera sido certificado digital, nosotros se los hubiésemos dado. No había razón para hacer este allanamiento tan grotesco. Más de 120 policías acordonan la calle. Esto sigue así todavía. Nuestros colaboradores están ya fatigados, cansados, aparte del estrés y la intimidación que han tenido durante todo el día, porque no les han permitido usar teléfono, no les permiten filmar la actividad. Entonces, se sienten muy mal. Nosotros no podemos comunicarnos con ellos. En muy pocas ocasiones alguien que nos puede contar cómo están. Entonces, eso ha rebasado todo. Hay una gran arbitrariedad en esta diligencia. Yo lo dije en la Corte de Constitucionalidad, cuando fuimos a entregar los dos amparos que presentamos, que nosotros no nos oponemos a ser fiscalizados o que fiscalicen el proceso electoral. Todo lo contrario, pero hay formas. La forma también importa, los objetivos. Nos tienen vedado darnos información de dónde proviene la denuncia, qué es lo que buscan. Estamos en indefensión. ¿Cómo podemos solo estar dando? Tenemos meses de estar dando documentos, reportes, información, declaraciones de algunos funcionarios, pero que no se nos diga por qué razón estamos siendo investigados, ellos, el tribunal, etcétera. Y sí preocupados, María Luisa.
Magistrada, expresaba su preocupación, pero también en redes sociales indican que se sienten vulnerados. ¿Es solo porque estarán siendo manipulados los documentos por parte del Ministerio Público o hay otros factores que implica esta vulneración hacia el Tribunal Supremo Electoral? Mire, son muchas las razones. En primer lugar, porque nos sentimos atacados sistemáticamente. Son ya 2 meses de estar sufriendo un acoso mediático, aparte de mediático, una judicialización excesiva por haber hecho nuestro trabajo. Y por supuesto que entendemos que en cualquier país del mundo, cuando los resultados no se aceptan, pues esto es lo más fácil, es la vía que digan que los resultados son falsos, etcétera. Pero nosotros fuimos escrutados por más de 8,000 observadores nacionales e internacionales. Además, hubieron conteos rápidos alternos de otros grupos como estas observaciones y los resultados coinciden en el 99.9%. Y todos los documentos que ahora quieren ir a secuestrar, que son el documento 4 original y el 8, nosotros con muchísimo gusto se los hubiésemos dado, se los hubiésemos dado con solo que lo pidieran, y en su presencia de estas personas lo hubiéramos podido certificar si dudaban que era el documento. Pero mire lo curioso, María Luisa, el documento 4 original es el mismo que es la copia María que está y que pueden consultar en cualquier momento. Pues ahora hemos decidido que lo vamos a publicar, porque tanto que le están haciendo una bulla malsana, tergiversada, maliciosa a esos documentos, como que nosotros nos estamos quejando de no darlos por alguna razón. No es cierto. Están allí, lo que pasa que no los podemos dar solo porque sí, nos quedamos claro, sin los votos, sin los, la certificación de los votos de los ciudadanos. Pero estamos luchando con esos amparos que presentamos. Por eso hago un llamado a través de ustedes, que tengo la oportunidad de hacer un llamado a la Corte de Constitucionalidad como máxima autoridad en el orden constitucional. Nosotros también somos un tribunal de orden constitucional, solo que con la especialidad electoral, porque nuestra ley es de rango constitucional. Le hacemos un llamado a la Corte de Constitucionalidad. Ellos son los únicos que pueden parar esto, de verdad, y nosotros no tenemos problema en dar los documentos, es que nunca nos los pidieron. Entonces, eso es lo que estamos muy preocupados, alterados. El personal se siente cansado, intimidado. Nosotros también, María Luisa. Por supuesto. Nos sentimos incluso con una sensación de acoso, no solo intimidación, sino acoso y un poco en soledad, si usted quiere. ¿Por qué? Porque ya han varias acciones que hemos presentado. Y claro que faltan sí. dos que resuelvan, pero todas las que ya resolvieron nos han dicho que no. Nos sentimos que no hay a dónde acudir. Magistrada, hay que recordar, nosotros hemos estado dando la información acá de que muchísimas instituciones, incluso internacionales, han exigido respeto al Tribunal Supremo Electoral y orden. Usted hablaba de la forma, además, y solamente para ya ir concluyendo, hablando de la forma, tengo entendido que no había una orden judicial para iniciar con este allanamiento específicamente. Y le quisiera pedir también que usted me indicara cuál es el peligro de lo que está pasando, qué repercusión puede tener este allanamiento y esta sustracción de estas actas concretamente para el proceso electoral. Bueno, el proceso electoral todavía está abierto, María Luisa, no ha concluido. ¿Qué significa eso? El proceso tuvo una apertura que fue el 20 de enero de este año, y está en el decreto de convocatoria que cierra el 31 de octubre. Falta más de un mes. Lo cual significa que estando el proceso electoral abierto, no hay nadie, ni siquiera nosotros, hemos tocado, abierto, manipulado, visto, manejado esas actas. Están tal cual fueron entregadas, resguardadas en secretaría, los datos solo sirvieron para que una copia de eso que está ahí en original, con eso nosotros pudimos certificar los resultados de las adjudicaciones
de los resultados oficiales que ya se hicieron de las autoridades electas. Ahí está el respaldo de las autoridades electas. Ese es el riesgo, María Luisa. Si estos documentos se los van a llevar, los van a manipular, ellos dicen que no cuentan votos. Usted recuerda el anterior allanamiento. ¿Qué decían las imágenes? Sí, estaban contando votos, aunque dijeron que no. Ahora, como no permiten filmar, no sabemos qué están haciendo o qué van a hacer. Y a nosotros sí nos preocupa, porque nuestro mandato principal no es hacer solo la elección, es también ser garantes y custodios de la voluntad de los ciudadanos, es decir, lo que ellos decidieron. ¿Con qué vamos a respaldar después eso si regresan manipulados o no sé cómo? La cadena de custodia se pierde. Y ahí hay una gran responsabilidad penal, civil, constitucional y de todo tipo. Eso era evitable, esto no tenía que ocurrir. Pero mire, y también encima de todo esto, pues hay otras acciones que están, vienen detrás de estas, y es un acoso, es un asedio interminable. Si no se logró con el conteo de votos de las audiencias que se repitieron, si no se pudo con el otro allanamiento, ahora esto, levantando la inmunidad a nosotros, ahora hablar de un caso de fondos. Pues nosotros hemos informado a la Contraloría lo que nos ha pedido, tenemos varias comisiones de la Contraloría encima de nosotros, estamos colaborando, no tenemos preocupación que nos fiscalicen, tenemos preocupación de la forma arbitraria y legal que lo están haciendo, con apariencia de legalidad, pero no es así, y los riesgos que se están corriendo. El país no necesita que nos confrontemos, pero no sé qué les está pasando, María Luisa, pero nosotros ya estamos cansados y ya estamos también preocupadísimos, porque ahora esto sí pone en riesgo los resultados finales oficiales de los funcionarios electos y que van a tomar posesión en enero. Magistrada, entonces, muchísimas gracias, perdone que le interrumpamos, pero no, el tiempo en televisión es oro. Muchísimas gracias por atendernos o por utilizar la plataforma de Guatevisión y Prensa Libre para reaccionar ante lo que ha venido ocurriendo en el transcurso del día y sobre todo en los últimos minutos en cuanto a este allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. A ustedes, buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Ahí lo tienen entonces, estas son las reacciones de la presidenta magistrada del Tribunal Supremo Electoral ante una situación que se desarrolla en este momento. Ella avisa de peligro para la democracia a través de estas acciones. Vamos a continuar porque tenemos más información, como bien decía Alberto, y vamos a cambiar completamente de tema, porque la Municipalidad de Guatemala ha anunciado la construcción de puentes gemelos en el Boulevard Lourdes, zona 5 de la capital. Esta área ha sufrido los efectos de un socavón y los vecinos han estado alertando sobre esta situación durante años. Actualmente continúan en estado de alerta y solicitan una nueva evaluación integral de toda la zona. Este es el tamaño que tiene ahora el socavón, producto del colapso de la transversal sobre el Boulevard Lourdes, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, que desde el 13 de agosto a la fecha ha estado incrementando su tamaño con cada una de las lluvias que se registran en el área metropolitana, algo que preocupa a los vecinos, considerando que por este sector día a día circulan al menos 68,000 vehículos, y lo que ha llevado a que este fin de semana se realice un cierre total sobre el área para comenzar con la construcción de las bases de los puentes que la comuna asegura estará siendo la solución final. Los trabajos también en la parte baja en la caverna se van a empezar a trabajar para poder ir habilitando el espacio necesario para la construcción de la infraestructura. El puente va a ser de materiales de acero con concreto, por la facilidad de trabajo y rapidez será en acero, y tendrá una longitud del puente de 24 metros de largo por 8 de ancho en una de las pistas y similares dimensiones en la otra pista. Por ese motivo, el sábado 30 de septiembre a partir de las 14 horas y el domingo 1 de octubre se interrumpirá totalmente el tránsito de vehículos en esa área, pero podría extenderse el periodo de restricción en función de las necesidades de los trabajos que se realicen. La idea es que sea secuencial, porque entonces nos permite, uno está habilitado y podemos con toda seguridad
hacer que el tráfico circule por él mientras estamos construyendo el segundo. El colapso de la transversal sobre el área no es nueva. Los vecinos de la colonia Covías llevan años de estar alertando diversos retumbos y señalando que existía un peligro sin ser escuchados. Sin embargo, con la construcción de este puente, también piden que se hagan evaluaciones a lo largo del cauce, porque con el incremento del caudal, sus casas pueden sufrir socavones. Desde hace 5 días está el túnel está retumbando, está cayéndose, va socavando por abajo. Y de repente esa carretera va a colapsar y va a caer. Pero la gente no mira la magnitud cuando pasan con sus vehículos ahí arriba. Va a morir gente inocente. Pero se los decimos, por favor, no pasen ahí. No pasen, porque eso está en el aire. Oír cuando caen todos los pedazos de lo que está dentro de la caverna, eso es tremendo. Eso es tremendo. Nos ha tocado que salir ya con nuestras cosas para media cuadra, para pegar carrera, ¿verdad? Las autoridades de la comuna capitalina señalaron que el costo del puente será de 17.200.000 quetzales y se espera que la obra esté terminada en diciembre próximo. Se prevé que bajo la estructura también se hagan trabajos para evitar que las casas aledañas al río se vean afectadas. Con imágenes de Michelle Velázquez y Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y este viernes se cumplen 5 días de la tragedia ocurrida bajo el puente El Naranjo, que dejó 18 víctimas. 8 personas persisten desaparecidas. La búsqueda se trasladó a la hidroeléctrica, las vacas y el río. Las tareas de búsqueda de 8 personas desaparecidas en la correntada que arrasó con 6 viviendas del asentamiento Dios es Fiel en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, bajo el puente El Naranjo, han sido constantes. Aunque se ha cerrado la búsqueda sobre la zona 0, estas ahora se han extendido en la hidroeléctrica Las Vacas, ubicado en San Antonio Las Flores, Chinautla. Allí, entre lunes y jueves, localizaron sin vida a al menos 5 personas. Desde el lunes han hallado a 10 víctimas mortales. Este viernes se realizó la movilización del puesto de control hacia la hidroeléctrica, donde se continuó con el 5º periodo operacional. Los esfuerzos ahora se van a concentrar en el monitoreo de las aguas que se concentran ahí en esa represa, ya que ahí es donde han aparecido algunos cuerpos últimamente, y un segundo equipo que va a estar haciendo rastreos y búsqueda en cavernas y en la orilla del río, en un radio de 8 kilómetros a partir de la represa. Eso quiere decir que van a estar trabajando 4 kilómetros río arriba y 4 kilómetros río abajo para ver si hay algún cuerpo en esos lugares. En este proceso se utilizaron estrategias como búsqueda con uso de drones, búsqueda física, técnica y descensos con cuerdas en áreas de difícil acceso. Sin embargo, no se logró la recuperación de ninguna persona. Hasta ahora se han encontrado los cadáveres de 3 niños. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Bueno, este viernes se entregó a los familiares el 2º cuerpo de una de las víctimas de la tragedia ocurrida en el asentamiento bajo el puente del Naranjo. A medida que el tiempo avanza, las familias de los desaparecidos continúan solicitando que la búsqueda de sus seres queridos no se detenga. Ofelia Patzán fue la 2ª víctima de la emergencia en el asentamiento Dios es Fiel, cuyo cuerpo fue identificado y entregado a sus familiares. La mujer de 34 años desapareció junto a su esposo y sus hijos de 17, 11, 6 y 3 años. Pero hasta ahora únicamente han sido los restos de la señora Ofelia los que se entregaron por la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ana Patzán, hermana de la víctima, explicó que la familia no tiene certeza sobre el paradero de sus sobrinos y demás parientes, pues hasta ahora el proceso de identificación con el INACIF ha sido complicado. Sabemos ahorita que tenemos que todavía venir a estar ahí todos los días, preguntar de las informaciones, así como ahorita. No sabíamos que si hoy nos van a entregar, pero ya ahorita ya tenemos más o menos. Así tenemos que estar haciendo con los demás cuerpos que aparecen. La familia Patzán es proveniente del puerto San José en Escuintla, razón por la que el sepelio se desarrollará en dicho departamento. Otras familias también han acudido al INACIF para identificar a sus víctimas. La hermana de Josefina Escalante Bámaca ha llegado varias veces a la morgue para localizar el cuerpo de su familiar, pero no tiene confirmación de que ella se encuentre entre los rescatados. Mi hermana, Josefina Escalante, la que se llevó al río. Y pues estamos aquí averiguando su cuerpo, pero todavía no ha aparecido. Entonces nosotros exigimos y yo exijo como hermana de ella y toda la familia que no la dejen de buscar,
yo quiero que encuentren a mi hermano. Entonces estamos muy aterrados, tristes, con angustia porque no sabemos todavía de ella. 5 días han transcurrido desde que el río sorprendió a los vecinos del asentamiento. Las autoridades reportaron a 18 personas desaparecidas. Sin embargo, solo 10 cuerpos han sido rescatados. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mesa de Sostenibilidad del CACIF revela su 5º informe actuando en el presente, pensando en el futuro y anuncia innovadora plataforma digital para comunicación gremial. Continuamos con más información y este viernes varios viajeros mostraron su molestia en redes sociales pues la declaración jurada regional de viajero electrónica no funcionaba y que tras una hora de intentar les indicaron que colocaron que eran extranjeros y de esa forma sí funcionó. Ante esta situación la Superintendencia de Administración Tributaria en un comunicado informó que el problema se derivó de una validación de sistemas entre el Instituto Guatemalteco de Migración y la SAT mientras se realizaban adecuaciones informáticas para implementar el uso de dicha declaración en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Asimismo, indican que los equipos informáticos de la SAT están coordinados con el equipo de migración para monitorear los sistemas informáticos y así garantizar su óptimo funcionamiento. Última noticias con Vía está por presentar el estudio definitivo de ingeniería como parte de la primera fase de preconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Posteriormente a su aprobación por ANADIET y el Ministerio de Comunicaciones, se iniciará la construcción de los 104 kilómetros de ambas vías que comprenden esta autopista. El estudio de ingeniería de Convía será entregado el 6 de octubre. Luego, el Ministerio de Comunicaciones tendrá 20 días para revisarlo. Una vez que sea aprobado, se iniciará la segunda etapa, que es la construcción de la autopista. La adjudicación del contrato a Convía garantizará estándares internacionales y la creación de más de 1.700 empleos directos e indirectos, brindando oportunidades de crecimiento a la población de la región. Cuando son exactamente las 9:48 de la noche, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Llegamos al final de la semana y hay información que sé que les va a interesar. Quiero contarles que la Mesa de Sostenibilidad del CACIF, integrada por 7 cámaras empresariales y 3 organizaciones aliadas, presentó el 5º informe titulado Actuando en el Presente, Pensando en el Futuro. Además, lanzaron una plataforma digital que busca facilitar la comunicación gremial sobre su aporte y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta mañana, el CACIF, a través de su mesa de sostenibilidad, que ha implementado una metodología de reportería gremial única en la región, que permite medir la contribución del sector privado al desarrollo sostenible, presentó el 5º informe que ha hecho en el año, Actuando en el Presente, Pensando en el Futuro. Como CACIF, muy contentos de presentar este 5º informe, en donde demostramos pues, las diferentes cámaras que somos socias de CACIF, al igual que otras organizaciones amigas como AGER, Centrarse y Empresarios por la Educación, que forman parte de la Mesa de Sostenibilidad de CACIF, hemos presentado todas las acciones que se dan desde el sector privado y cómo esas benefician a tener ese desarrollo sostenible. Este 5º informe consolida 4 principales líneas de acción, donde las empresas a través de sus cámaras socias reportan sus acciones. Estas líneas son el desarrollo de capacidades, facilitación de negocios responsables, construcción de políticas sectoriales y participación en políticas públicas. En cuanto a las acciones que se contabilizan, pues son 141 que se enmarcan en las 2 primeras áreas de intervención, que es la facilitación de negocios responsables y el desarrollo de capacidades. Ahí es importante pues mencionar, digamos que el principal eje de acción o marco de actuación de este reporte, pues sí refleja una importante participación por parte de los del desarrollo de capacidades, ¿verdad? Es toda la parte de formación, de digamos todo ese apoyo que las cámaras dan a las empresas en poder pues consolidarse con diferentes pues cursos que implementan. Ahí más o menos estamos hablando que se contabilizaron 110 acciones y en la parte de negocios responsables son 31 acciones.
En la presentación de este quinto informe se dio a conocer la plataforma que ofrece ventajas para armonizar la información y mostrar el impacto de los programas y acciones de las cámaras. Entre las ventajas de tener esta herramienta se menciona la sistematización y consolidación de datos para un reporte integrado y estandarizado con datos en tiempo real. Y en otros temas quiero contarle que el presidente de Cámara de Industria y vicepresidente del CACIF, Raúl Buscairol, habló sobre las iniciativas de ley que el próximo gobierno no puede olvidar. Por supuesto, incluye la de infraestructura. Por ejemplo, la ley de infraestructura vial se encuentra en segunda lectura en el Congreso. Lleva ya muchísimos años que se presentó y lamentablemente no avanza para, por ejemplo, tener ese posible cambio de modelo que hablamos. Hemos tenido casos de éxito ya en Guatemala, en donde, por ejemplo, hace más de 25 años se cambió la Ley General de Electricidad, se cambia el modelo, se abre a la competencia y hoy en día pues tenemos resultados a la vista. Algo similar plantea esa ley de infraestructura vial en el sentido de cambiar la forma en que se construyen carreteras. Y creemos nosotros que abriéndola a la competencia y cambiando el modelo actual, que repito, creo que ya no funciona, va a permitir que tengamos las carreteras como estas que necesitamos como país. ¿Su empresa tiene un departamento de soporte administrativo? Si la respuesta es no, quizá es porque las funciones operativas de la organización se transfirieron a los empleados. Un artículo explora cómo mucha de la carga laboral consiste en enviar y responder correos y rellenar hojas de Excel al tiempo que los puestos de secretaria o asistente han ido desapareciendo. Nos encontramos haciendo un montón de trabajo para el que nunca nos ofrecimos como voluntarios, señala Craig Lambert, director de Harvard Magazine, quien explica que el trabajo en las sombras, que es aquel que no es reconocido dentro de las funciones principales de su puesto, consume cada vez más tiempo, pues los empleados hoy gestionan desde los gastos de la empresa hasta las evaluaciones y fiscalizaciones de la productividad. Con la pandemia, estas acciones se normalizaron, pues hubo varios despidos y quienes se quedaron adoptaron las responsabilidades de los demás, aunque no lo hayan querido, lo que les quita tiempo de su responsabilidad principal. Es importante que las empresas apoyen a sus empleados en eliminar esos procesos de burocracia que solo dificultan en trabajo y no ayudan a agilizar los procesos. Nos vemos el lunes con más en Hablemos de Dinero. Feliz fin de semana. Vamos inmediatamente con el segmento de Guate Reporta, porque esta semana publicamos el socavón que se produjo en el kilómetro 127 de la ruta interamericana, entrada al puente El Río Colorado en El Progreso en Jutiapa. Dimas López nos envió el video que muestra el colapso de una parte de la carretera que se produjo la tarde de este viernes. No hay nadie aquí tirando, se fue otro pedazo. Ah, sí, no estaba así. Y estos arenes están echando, ¿no? Pues... precaución. Están haciendo el trabajo allá abajo. Pues, precaución a todos. Y como sabemos, a inicios del mes de octubre se celebrará el Día del Niño. Por tal motivo, nuestro televidente Edgar René Recinos nos envió el video del agasajo que recibieron los niños de la Escuela María Chinchilla en Nueva Concepción, en Escuintla. Una maneja. Una maneja. En la nariz. Y la otra manera, la nariz de tu parejero. Bueno, así llegamos al final, agradeciendo por supuesto su compañía, recordándole que el fin de semana también hay noticias en Guatevisión. Así es que nosotros los veremos nuevamente el lunes. Alberto, buenas noches.